¡Hey! Muy buenas, chavales. Aquí Node 51. Volvemos con otro capítulo de Until Dawn. En este caso os traigo el tercer capítulo, donde al principio os va a hacer un pequeño recordatorio de lo que ya hemos vivido anteriormente. Así que vamos a empezar. Chicos, ¿nos parece que esto es un poquito cruel? ¡Ah, venga! Se lo merece. ¡Ana! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una broma, Han. Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackwood. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos en honor de Hannah y Beth. Debo encontrar a Sam. ¡Oh, me cago en la puta! Pues que yo me fui a su sitio, al lado de Josh, así nos conocimos. ¡Boom! El efecto mariposa. Esta montaña me parece más alta cada vez que la escalo. ¿En serio? A mí me parece siempre igual. Bueno, aquí tenemos a Josh, el hermano de Hannah y Beth. Complejo, atento y cariñoso. Claro, te has criado aquí. Para ti será cada vez más pequeña. Supongo que sí. ¿Cuándo tendréis cobertura? Ya noto el síndrome de abstinencia. Si te sobra un milloncejo, te arreglo ese asunto en un santiamén. Pues ahora que lo dices... Me lo he dejado en la otra chaqueta. Ups. Chicos, ¿todo en orden? Sí. Bueno, más o menos, pero me alegro mucho de verte. ¿Qué le pasa? ¿Le damos vidilla a esto o qué? Sí, tío. Bueno, vamos a cotillear Matt y Emily o preocuparse. ¿Va todo bien? Vamos a... Joder, vamos a preocuparnos un poquillo. Oye, ¿cómo vas? Digo, debe ser muy duro sin tu hermana. Para. Quería decir tranquilo. Que... Tranquilo. Sé lo que querías decir, en serio. Es el pasado, tan solo quiero que lo pasemos bien, ¿vale? Tal y como hacíamos antes. Joder, puto chisme. ¿Helada? Lógicamente. ¿Habrá otro modo de entrar? Hay millones de modos de entrar, todos cerrados. Seguro que hay alguna ventana por ahí que podamos, no sé, abrir a la fuerza. Un momento, ¿insinúas que deberíamos colarnos? Técnicamente no creo que sea allanamiento si tú eres el propietario. Solo lo sería si te denuncio. Ve tú delante, colega. Sí, sí, vete delante que te maten a ti primero. O sea, ahora tenemos que darle la... Hola. Hola, Gris. Inquieto, qué raro se hace estar de vuelta o confianza. Da gusto estar de vuelta. Uy, pues... Inquieto. Oye, ¿va todo bien? Sí, salvo por el frío y por el mal rollo que me transmite este sitio. Se hace un poco raro estar aquí otra vez, ¿no? Sí. Bueno, una conversación extensa. Ahora tenemos que ir a buscar una ventana que podamos romper o que podamos la abrir. La fiesta está bien buena hoy, ¿verdad? Para poder entrar a la casa. Imagino que abrirla desde dentro. Bueno, vamos a hablar con Josh. Parece una mosquita muerta, pero si te fijas en ella, madre mía. Ahora solo pienso en quitarle esa parca y hacer ángeles en la nieve con ella. De acuerdo, sí, y tanto que sí, protestar, déjalo ya, tío. Vamos, de acuerdo. Sí, y tanto que sí. ¿Cuándo la vas a llevar a la zona prohibida? Como si pudiese pasar. Venga ya, tío, pero si ya prácticamente os pasáis la vida juntos. Sí, bueno, pero porque somos amigos. Escucha, tío, mira a tu alrededor. Mira estas bellas montañas. ¿Ves algún padre? Es decir, ¿acaso puedes imaginar un escenario más perfecto que este con todas sus posibilidades erótico-festivas? Ashley y tú, por fin solos.
Ya has puesto los cimientos. Ya has sido el caballero perfecto. Ahora toca entrar a matar. Entrar a matar. De acuerdo, puede ser o en desacuerdo, no lo sé. Pues vamos, de acuerdo, hay que entrar. Puede ser. Eres un cazador, colega. No tengas miedo ni piedad. No sabrá ni lo que le ha pasado. Vale, vale, lo pillo. Joder. Joder, voy a hacer lo que me salga del capullo. Quita, coño. Entonces, ¿cómo pretendemos colarnos en el refugio de mis padres? Bueno, no he dicho que tuviese un plan. Pues parecía que tenías un plan. Bueno, más te vale arreglarlo, colega. Si no, a nuestras cuatro bellas damiselas, bueno, se les va a congelar el trasero y por experiencia sé que si eso pasa, nadie mojará el churro. Todo se basa en saber romper el hielo. ¿Hay algo que podemos mirar? A ver. ¿Hay un... ¿un hacha? Ah, no, había un hacha. Vista encontrada. Sujeta hachas. Se ve que alguien la ha cogido. Joder, me quedo sin batería. He tenido que desactivar el GPS. Vaya, vaya, pero si tenemos a alguien con cerebro, muy vale, buena. Vale, ahora tenemos que mover el mueble este. Ah, vale, espera, que lo muevo yo. Otra vez. Ah, vale, vale, lo está moviendo para poder subirse e intentar abrir la ventana. Digo yo, ¿no? Sí. Vale. ¡Ey, que te caes! ¿Y están las luces encendidas? Ahora sí queda mal rollo. ¿Cuánto tiempo llevan las luces encendidas? Debería haber atendido en clase de escalada. ¿En gimnasia? Sí, la clase de subir por la cuerda. Oh, hostias, qué susto me ha dado. ¿Has sido yo? No. Hombre, no, a mí ya de primeras me parecería raro encontrarme la luz encendida cuando supuestamente hace un año que no va nadie. Pero bueno, se ve que aquí en el juego no. Oye, Chris, acabo de tener una gran idea. ¿Sí? ¿En serio? Vale, cuéntamela. Vale, escucha. Estoy bastante seguro de que he dejado desodorante en alguno de los baños. Si lo usamos con el mechero. No te sigo. ¿De qué nos vale un rolón de desodorante? Es un spray en lata. Ah, vale, ya lo pillo. Lanzallamas. Lo que les hacíamos a nuestros soldaditos. Sí, cuando los derretíamos. Se apunta con el spray al mechero y... Adiós, cerradura helada. Exacto. Ponte manos a la obra. Yo voy a arreglar un par de cosas. ¿Te apetece una breve cacería en la oscuridad? No, pero lo haré. Buena suerte, peregrino. Pues vamos allá. Bueno, no me da muy buen rollo todo esto, ¿eh? A oscuras con un puñetero mechero, que ya me dirás tú lo que alumbrará un mechero. ¡Ay! Otro tótem. La madre que parió los tótem. Vamos a ver qué futuro nos depara. Me da miedo mirarlo. Vamos a verlo. Oh, parece que se ha quemado a alguien. Pero ese alguien, hostias, parecía el borde de la capucha de este tío. O sea, supuestamente... hay algo por ahí. Supuestamente el que se quema es este tío. O sea, se ha escuchado algo por ahí. Puede ir por aquí, ahí hay una puerta. Aquí hay algo. Vale, antiguo conserje detenido por incendio jura vengarse de la familia de magnate del cine. Víctor Milgram, de 53 años, fue sentenciado ayer a 16 años de cárcel por el grave incendio que provocó en Blackwood Pines. Había trabajado 28 años como conserje en el viejo hotel de la montaña. Bla 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 bla. Juró vengarse. Acabo de ver en el tótem que se quema a alguien. Pues la venganza, macho, va a ser hacia ti. Blanco y en botella, leche merengada.
aquí. Ah, qué guay. Pista encontrada, retrato de familia. Muy chulo, pero si parece una foto de verdad. Yo creo que es una foto de verdad. Esto es de los creadores del juego. Tengo que ir para adelante, que no me dejan hacer otra cosa. Hostias, esa puerta se ha cerrado sola. ¿Qué ha sido eso? Por aquí no puedo ir. Tengo más cojones que ir por la puerta que se ha cerrado sola. Y a la hostia sería que no se pudiese abrir. Se escucha hablar a alguien. Hostia, se ha roto otra cosa por ahí. Ah, vale. Esta es la zona de la escena del primer capítulo. Cuando sale la chica de la cocina, mira, ¿ves? Por aquí está la cocina. ¿Podemos entrar a la cocina? Ah, está cerrado. Aquí es cuando sale la chica y sale por una puerta. Pero lo que pasa es que creo que en el vídeo no se veía para dónde iba. Y daba hacia la calle. Vamos a inspeccionar esto. Oh, una escalera. No. Con la escalera no te metas. Vamos a inspeccionar planta por planta, que si no. Aquí hay algo. Listos para el baile de graduación. Vale, esto es una foto de las fallecidas. Bueno, aquí no hay nada. Pues yo por lo menos no veo nada. Vamos. Aquí, ¿esto es un armario o es una entrada? Ah, se puede entrar por aquí. Por aquí es por donde he venido, ¿no? Sí, por aquí es por donde he venido. Joder, es que esta casa está un poco más organizada, ¿eh? Uy, por aquí, otra sala. Tengo que buscar el baño. ¿Y dónde cojones está el baño? Esto parece escena de película de miedo. Una X. Un mensaje. Mensaje nuevo. Hola, señora Washington. Soy yo otra vez, el sargento Tate. Me temo que tengo malas noticias. Hemos revisado los archivos del caso y no hay nada que hacer. Es un hombre libre y no estamos autorizados para restringir sus movimientos. Sé que no es lo que quería oír, así que llámeme si quiere conocer más detalles. No hay más mensajes. O sea, vale. Ha dicho que no puede hacer nada contra él. Es un hombre libre. Ya me estoy poniendo ya con los pelos de punta. O sea, que el que... Yo imagino que esto es el que juró venganza. Que juró vengarse de la familia de la casa. Está suelto. Ruido. Pues si está suelto, a mí me parece que... Una entrada por aquí. Pues hay escenas donde sacan la cámara con unas tomas guapísimas. ¿Qué es eso? ¿Qué vibra por ahí? Hay una X, pero...
Uy, la musiquita esa me está poniendo de los nervios. ¡Ay, me cago en su puta madre! ¡Hijo de la hostia! ¡Qué cojones! ¡Me caigo en la puta! ¡Qué susto me he dado! ¡Hostias! Se me han erizado hasta los pelos de las piernas. Madre mía, tengo la piel de gallina. ¡Que se nos congela el culo aquí fuera! ¿Por qué no te llevo el susto que me he pegado yo, eh? ¡Cabrona! Ahí fuera se está muy bien. Gracias, habrá una nueva función cada día. Hostia, me cago en la puta otra vez. Puto bicho de los cojones. Joder, qué susto me ha dado. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Era como un oso, un tigre o algo así. Oh, pero si es solo un adorable bebé glotón. Bebé. Tranquilo, chico. En unos años crecerás. Bueno, ya están en la casa. Yo no lo definiría como dulce. Oh, Dios, qué gustazo da estar dentro. Y eso que también hace mucho frío aquí. Encenderé la chimenea. Sí, la chimenea no enciende las luces, hijo. Igual. No viene mucha gente. ¿Ni cuando estuvo aquí la policía? No ha pasado gran cosa últimamente. ¿No? ¿Qué pasa, juerguistas? ¡Eh! Oh, le puso los cuernos. Ponte cómodo, colega. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Coge tu botín, haz lo que quieras. Total, siempre haces lo que quieres, ¿verdad? Tranquilo, vaquero. Ma. Avisar, no te acerques a Emily, desafiar. Os vi a Emily y a ti. Vamos a ser sinceros, ¿no? Los vimos, es verdad. ¿Qué cojones hacías con él por el sendero? ¿Qué? Os he visto a Emily y a ti. Con el telescopio. ¿Antes? Fue una casualidad. Nos dimos un abrazo al volver a vernos. ¿Eso es ilegal? Desconfiar, ten cuidado, Mike, o pedir disculpas. Me he pasado. No, 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 ¿qué cojones? Es su novia. Claro. Seguro que solo ha sido eso. ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras. Es un país libre. Ten cuidado, Mike. Aquí... se van a dar de palos. Estos dos no acaban muy bien. Uno de los dos cae. Oh, Dios mío, qué asco. Llega la chimita. ¿Es que pretendes comerle toda la cara? ¿En serio no podría ser más disimulada? No tienes por qué marcar tu territorio, cariño. Perdona. ¿Qué acabas de decir? ¿No me has oído? ¿Tenías el zorrerío demasiado alto? Parece que a alguien le jode no haber sido la elegida. Sí. Has sido la mejor vaca en el desfile del ganado hacia el matadero. Enhorabuena. ¿Cómo escuece llamar vaca a mis reina del baile? Provocar o apaciguar. ¿Puestos a pelearnos? Oye, todos nos sentimos un poco incómodos, Jess. ¿Celoso? Emily es una frígida, ¿verdad? Oye, eso está fuera de lugar. Da igual. Me importa una mierda lo que pienses. Pero yo puedo pensar. Sigue con notas de mierda, zorra. Ya te arrepentirás cuando te pongas a buscar trabajo. ¿Quién necesita buenas notas cuando tienes talentos naturales que explotar? Venga. Con ese culo no podrías ni pagarte una barra de pan mohoso. ¿En serio? ¿Acaso crees que eso es un insulto? Me parece que esa zorra está colocada. Provocar, cierra el pico, Jess, o apaciguar. Basta, Emily. Vamos a provocar. Jessica, tienes que cerrar el pico, ¿vale? No. Eres tú quien tiene que dejar de entrometerse en los asuntos de los demás. Anda. Voy a meterte los asuntos por el culo. Anda, vaya vocabulario. ¿La cosa se pone seria? Porque me apunto a que así sea. Ya vale. No hemos venido aquí para esto. Esto no nos ayuda. Esto no es lo que quería. Si no podemos llevarnos bien ni 10 minutos, será mejor que nos tomemos un descanso. Ya, tiempo Mike, muerto. ¿Por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí, sí, vale. ¿Me acompañas? Mientras no esté esa zorra. Se llega por ese camino.
Al fin se acabó. Sí. Sí, bueno, espérate que todavía te queda. Oye, Josh, ¿encendemos el fuego? ¿Y mi mochila? ¿Eh? Mi mochila, la mochilita con detalles de color rosa, la que compré en Rodeo. Matt, ¿me estás oyendo? Chica, qué impaciente. Oh, Dios mío, ¿no te acuerdas? Junto a la zapatería italiana donde compré los zapatos de tacón, donde tiraste un estante mientras babeabas con la chica del mostrador. Oye, fue ella la que me preguntó por mi chaqueta. Claro, porque le interesaba mucho tu chaqueta de graduado de diseño. ¿Por qué odias mi chaqueta? Necesito mi mochila. Ay, Dios, Em, no te la habrás olvidado. ¿En serio crees que olvidaría la mochila? Bueno, ¿en serio? Creo que no. La habrás dejado abajo en la estación del teléfono. Venga, cielo. No tardaremos. ¿Ah? ¿Va a hacer que vaya? ¿Podremos calentarnos? ¿Ahora? Nos calentaremos mucho. Vale. ¿Por la noche? Vale, vamos. ¿Se va a recorrer todo el puñetero bosque para coger una puñetera mochila? Bueno, ¿qué huevos? Voy a darme un buen baño. ¿Qué huevos? Pues este cae. Exiliados. Exiliados. A mí me vale. Está muy lejos la cabaña esa. ¿La cabaña esa? Es el refugio de amor más romántico y acogedor que te puedas encontrar. Si lo encontramos. Algo me dice que estamos de suerte. Juega bien tus cartas y puede que tengas suerte. ¡Eh, estrellas porno! ¡La vais a necesitar! ¿Estrella porno? Pagaría por verlo. ¡Qué asco! Perdonad por echaros así antes. No pasa nada. Estoy seguro de que encontraréis formas de entreteneros. Mm-hmm. Diviértete con esos enfermos. Oh, casi se me olvida. Tendréis que encender el generador para ver por dónde vais. Está oscuro fuera. Muy bien. Recibido. Creo que Josh ha flirteado conmigo. Vale. ¿Quieres que se una a nosotros? Espera, ¿en serio? ¿Qué? ¡No! Bueno. Ahora tenemos que buscar el camino. No. Tenemos que buscar un generador. Supuestamente hay luces. Pero por el medio del bosque... Digo yo que la casetilla esa estará cerca. ¡Qué frío hace aquí fuera! Eso es algo a lo que puedo poner remedio. ¿Y qué se supone que vas a hacer? Ah, se me ocurren varias cosas. Por aquí... No hay nada. Ah, ahí está la puerta. ¿Pero sale del recinto? Parece que no le llega la corriente. ¿Josh no dijo que había un generador? O sea, hay que encender el generador para... Ah, coño, mira, hay una caseta. Esa es la caseta, entonces no hace falta salir para nada. Mike, ¿no sería mejor encender ese generador y seguir adelante? Sí, hija. ¿Qué generador? Estoy buscándolo. ¿Está en la caseta? Ah, no, aquí está el generador. Vamos a dar a la X. Vale. A ver qué tal. Abrimos la puertecita. R2. ¡Bum! Lo encendemos. Muy bien, Mikey. ¿Y esto? ¡Ah, coño! Hay que tirarle. ¡Va, mano! ¡Oh! ¡Voilà! Se hizo la luz. Bueno, vámonos. ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! ¿Y el tío ese? ¿Un tótem? La madre que parió el tótem. Uy, bueno. Es que cada vez que veo un tótem me da un miedo. Vamos a ver. Vamos a verlo. ¿Cómo voy a morir? ¡Hostias! De un puñetazo en la boca. Pero el que le pega el puñetazo en la boca no sé a quién se lo pegaba. Oye. No me jodas.
puta que parió. Me estoy acojonando, ¿eh? Pero el tío que había en la ventana ahora mismo llevaba la boca tapada y... Ahora se supone que esto tiene que funcionar. ¡Kazán! Como iba diciendo, el tío de la ventana iba con unas gafas y con... Parecía como un pañuelo tapándose la boca. Y el tío del tótem... Y tanto, es algo... Llevaba una máscara de payaso. Lo mejor. O sea, ¿hay varios asesinos o es solo uno que se va cambiando de máscara? Buah, madre mía, madre mía. Me estoy rayando bastante. ¿Emocionado? No me pareces emocionado. Estoy súper emocionado. Es como una aventurilla. ¡Vamos ahí! ¡Ese golito! Buah. Joder, pero hay que ir a una puñetera caseta para echar un polvo. Es que no la podían haber echado ahí en la casa, en una habitación que haya. ¿Qué haces? Un cordón policial. Pues no me he dado ni cuenta. Qué raro que siga aquí. Bueno, la investigación aún está abierta. Vale. Esto me da muy mal rollo. Sí. Y a mí. Con respeto... Vamos a preguntarle. Todo está borroso. Apenas puedo recordar lo ocurrido. Bueno, lo que yo recuerdo es que preparamos una estúpida broma que seguramente fue lo que mató a Hannah y Beth. Oye, que no fue culpa nuestra que entrasen en el bosque. Ya. ¿Quién podía imaginar que fuesen a hacer algo tan estúpido como eso? O sea, no es culpa suya o no es culpa de ellos que entraran en el bosque. Pero la cuestión es que ellos están entrando en el bosque. ¡Me cago en la hostia! Vaya grito que se ha oído por ahí. ¿Has oído eso? Pues sí. He oído algo. Sí. Sí, como para no oírlo. Joder. Joder. Sí, eso digo yo. No llegaremos a la cabaña con este obstáculo en el camino. Pues no pienso volver a ese refugio, a ese museo de cera y sentarme a tomar chocolate caliente con Emily. Ya se me caes, hija. Joder. Oye, Jessica. Sí. Hola. Estoy bien. Joder, me has dado un susto de muerte. ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Te has golpeado en la cabeza? Que yo sepa, todavía conservo mis 7 extremidades. Sí. Sí, se ha dado un golpe en la cabeza. Pues... no lo sé. No puedo ver casi nada desde aquí. Cauteloso empuja el carro. Heroico. Saltaré. Vamos a fliparnos. Venga, vamos a saltar. Vale, ya voy a por ti. No te muevas. ¡Hostias! Los está siguiendo. Oye, guapo. ¿Por qué no me ayudas a mover el carro? ¿Se puede mirar para arriba? Al otro lado, quiero mirar para atrás. No se puede mirar para atrás. Me cago en todo lo que se menea. Estaba el tío ahí. Ayúdame a moverlo, anda. Empuja. Todas las veces que nos imaginé gimiendo, ninguna era así. No se puede mirar para atrás. La madre le parió. Es que no sé a quién le pegaba el puñetazo el tío ese en la boca. Sé que era una chica. Hostia, ¿qué eso que es? ¡Ey, ey! ¿Puñetero carro? ¿Ando solo? ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Joder. Sí. Pues por ahí tiene que haber alguien por huevos. ¿Y de dónde ha venido el carro? El carro ha venido del frente. Ha hecho una pequeña curva. ¿Dónde? Bueno. Este lugar me está dando escalofríos, pero no escalofríos de los buenos.
Puedo ofrecerte un poco de confort y tranquilidad. Voy a ir por aquí. Déjalo para la cabaña, machote. Voy a ir por donde ha venido el carro, ni de coña. Vamos a subir por arriba. Supuestamente estas escaleras van exactamente donde nos hemos... Bueno, donde se ha caído la chica esta. Por aquí hay algo. Hay una luz. Hola. Símbolo místico. Esto es algo histórico. Vaya Bat Cueva. Puede ser de los nativos americanos, ¿no? No creo que los mineros diesen rienda suelta a su creatividad, ¿no? No, no, parece un santuario o algo así. Aquí hay otro... ¿Santuario para qué? ¿Un puro? Esto es un puro. Se ha escuchado a alguien y nosotros no nos hemos movido. Hostia, es que este juego te está todo el rato en tensión. Yo estoy todo el rato. ¡Joder! ¿Estás bien? Sí. No gano más sustos, ¿eh? Este sitio parece estar en las últimas. Sí, me parece que será mejor irse. Sí, pues venga, vámonos. De las musiquitas que me pone de los nervios. Aquí había algo. Madre mía. Mapa de peligros. Este sitio se cae a pedazos. Bueno, como no sé dónde coño estoy ni entiendo el mapa ahora mismo porque no sé mi localización, vamos a seguir para adelante. Tú, cada vez se va estrechando más. Venga, tira para adelante, coño. Por fin, un rayo de esperanza. Ah, ya salimos. Buah. O sea, si nos hubiésemos metido por donde ha venido el carrito, no habríamos salido aquí. A lo mejor sí habríamos salido aquí, pero por otro lado. Aunque no, porque... Ah, cabina. Es raro. El... No sé. Estoy empezando a rayarme. Vaya, vaya. Cuando yo os dijo cabaña, me imaginé algo digno de Lincoln. Tú espera a ver la habitación. Hay una luz por vaya, allá. Vaya, ¿vas a ponerte en plan presidente erecto? Ah, ¿quieres montar en el Air Force One? Vale, deja eso para el discurso de embestida. ¡Oh! ¡Un telescopio! No me deja verlo, pero por el fondo había voy una luz. Voy a ver los árboles, voy a ver las nubes, voy a ver la cabaña. Oh, vaya. ¿Estás bien? He visto a alguien en la cabaña. ¿En la cabaña? ¿Supuestamente a dónde vamos a ir ahora? Ya están haciendo la broma, seguro. Déjame ver. No hay nadie. ¡Hostia! Me cago en la puta que parió. Me voy a mirar otra vez. Déjame mirar otra vez. No hay nadie. No hay nadie, pero el susto no me lo quita ni Dios. ¿Ya has estado tomando cosas chungas? Cosas chungas. Estamos sí. Solos. Quizá. Pues nada, vamos para atrás. Otra vez para atrás, ¿no? A la casa. Ah, coño, aquí hay una puerta. Abrirla otra vez. Bueno. ¿Pase, damisela? Venga. ¿Tira para abajo? Yo creo que el camino que hemos cogido dentro de la mina, el que hemos cogido nosotros, es para salir donde hemos salido.
lógicamente, para subir aquí arriba al telescopio. Y si hubiésemos ido por donde el carrito, creo que habríamos ido directamente a la cabaña. Oh. Un reno. ¡Hostias! ¡Me cago en el puto pájaro! ¡Cuidado, cabeza de chorlito! ¡Joder! ¿Puta ratas con alas? Ni he leído lo que ponía. Pobrecito, he leído. Mikey, el pobre pajarito te ha hecho mear de rabia y ¡qué asco le he dado de bichos! Transmiten enfermedades y mierdas. Buah, tengo el corazón a mil. Otro vez el riachuelo. Pues sí que está lejos la cabañita. ¿Y esa es la cabaña para invitados? Cabin, cabaña, ah. Ay, joder, Josh. Ya podías haber despejado un poco el camino antes de mandarnos por aquí. Pues sube. ¿En serio? ¿Qué? No te hacía de los que ven el vaso medio vacío. ¿Alguna idea? Apártate, cenizo. Cenizo. Ah, buf, engreída. Oye, Mike, creo que tienes algo en la cara. ¡Vas, toma! Vale, vale. Muy bien, si eso es lo que quieres. ¿Qué pasa? Hostias, no está. ¿Yes? ¡Oh, oh! ¡Yes! Bueno, chavales, me he quedado, la verdad que un poco impresionado. Ha desaparecido la chica, así, de repente. Y se ha escuchado un grito, pero el grito ya se oía desde lejos. Bueno, no voy a seguir, lo vamos a dejar aquí por hoy. Me quedo con muchas ganas de saber cómo continúa esto, pero me voy a esperar a grabar el próximo capítulo para poder averiguarlo con vosotros. Así que, es que la verdad me he quedado flipando. Tengo ganas de seguir jugando y de seguir grabando, pero creo que me estoy extendiendo bastante. El vídeo ya dura unos 40 minutos, si no me equivoco, y se va a hacer muy pesado. Pero bueno, esto va a ser bueno porque vais a estar esperando el cuarto capítulo. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado. Dar like, suscribiros si no lo estáis, y hasta la próxima. Crazy.